gallos de pelea de más de 200 del Guayocano fueron vendidos en el primer experimento de este tipo con la ley de extinción de dominio. Molestos por los tres cambios de fecha, pobladores de Nevaj Quiché piden seriedad al Tribunal Supremo Electoral y la presencia de observadores internacionales. Policías advierten de un sensible aumento de la circulación de vehículos y con ello el riesgo de accidentes de tránsito. Cuba sigue abriendo su economía. Su gobierno anunció hoy la libertad de comprar vehículos extranjeros, algo que no ocurría en 60 años. Posadas por doquier, comerciantes listos y Santa Claus en el transurbano. El ambiente navideño se respira en Guatemala. Y como regalito previo a la Navidad, las inolvidables llegan recogiendo lo último de la actividad política de este año. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Gracias por acompañarnos este día viernes, nosotros con las noticias como todas las noches. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, y así es. Las noticias para usted se las servimos ahora mismo. Y vamos a iniciar con la tercera subasta realizada de bienes incautados al crimen organizado y al narcotráfico que se efectuó con poco nivel de convocatoria luego de que se movientes decomisados Eduardo Villatoro Cano, gallos decomisados Eduardo Villatoro Cano, señalado de narcotraficante, fueron puestos a la venta en una subasta donde solo hubo un oferente. Los 7 caballos mezclados con pura raza y un burro decomisados al supuesto narcotraficante Guayo Cano no tuvieron interés de compra. En la subasta de venta anticipada fueron vendidos 30 gallos de pelea de 338 puestos a la venta. También teníamos equinos que ninguno estuvo interesado y los lotes de gallos que quedan. Este informe se va a CONAVED, CONAVED decide qué procede, pero los puntos que puede proceder según la ley y el reglamento es la venta directa o también la donación. El oferente interesado adquirió 6 lotes valorados en 30.600 quetzales. Ese fue el único ingreso que la SENAVEB obtuvo luego de publicitar la subasta en los diarios oficiales. La ley de bienes en extinción de dominio establece que los compradores deben registrarse previo ante la SENAVED para luego pasar por un proceso de investigación que les permite participar como contratista. El mantenimiento de estos animales se hace insostenible para la SENAVED, que quincenalmente tiene que derogar entre 6.000 a 7.000 quetzales. Si lo vemos como un costo de inversión, le conviene al interesado privado, porque él sí le saca provecho a un gallo de estos, porque únicamente sirven para derbis o peleas de gallo. Pese a esto, los gallos están recuperados en un 80% y esperan ser vendidos a un precio de alrededor de 1.000 quetzales cada uno. La finca donde permanecen está ubicada en el kilómetro 84, ruta a Tacisco. En ella también hay 2 pipas de gasolina contrabandeada incautadas, cuyos galones serán subastados en enero. La finca tiene un área perimetral para todos los camiones, cabezales, tráiler incautados. Ahorita tenemos calculadamente como 7 cabezales incautados y que están en procedimiento de extinción. Queda esperar si se realiza una nueva subasta o si estos animales son entregados en donación a algunas de las instituciones beneficiadas por la ley de extinción de dominio. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Y por su parte, la defensa se opuso a la petición del Ministerio Público de extinguir también 23 vehículos a favor del Estado. El ente investigador los vincula con la banda del presunto capo del narcotráfico Eduardo Villatoro Cano, alias El Guayo Cano. En una segunda audiencia de extinción de dominio, la defensa argumentó que esa ley es inconstitucional y se opuso a que se extinguieran 23 vehículos de 83 que incautó el Ministerio Público en la Operación Dignidad realizada en Huehuetenango. Todos los abogados tenemos la misma línea de oposición en el sentido de que, por un lado, esta ley de extinción de dominio es una ley inquisitiva e inconstitucional. Pero no obstante a ello nos estamos oponiendo y vamos a seguirnos oponiendo. Durante la audiencia, la defensa expuso que los argumentos de la Fiscalía son contradictorios y no demuestran que los vehículos sean de procedencia ilícita. El pasado 9 de diciembre, que se inició el juicio en el que la Fiscalía solicitó que los 23 automóviles, entre ellos modelos 2013 y 2014,
pasen a propiedad del Estado, los agentes fiscales argumentaron que los hermanos y la esposa de Villa Torocano no tiene el perfil financiero para comprar con dinero en efectivo automóviles de más de 100.000 quetzales. La Constitución no nos prohíbe comprar en efectivo bienes muebles dentro de este país, sino es la forma como el Ministerio Público lo está achacando. En este sentido, pues es un vehículo tipo automóvil, marca Yaris, Toyota Yaris, que asciende más o menos como la cantidad de 160.000 quetzales, que es un vehículo a la cual todas las personas que estamos sujetas a un empleo, pues se tiene en determinado momento la capacidad de comprarlo. El juez tendrá un plazo de 30 días en que serán diligenciadas las pruebas presentadas por ambas partes. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Y luego de que el partido político Libertad Democrática Renovada solicitara públicamente una sesión extraordinaria para que el Ejecutivo considerara una prórroga para el mandato de la CICIC, la vicepresidenta Roxana Valdetti dijo que no podía comentar y que habrá que esperar a que llegue el momento. Pues no entiendo por qué, si está prorrogado hasta el 2015. ¿Qué va a prorrogar? Pues ningún comentario, estamos 2013, falta 2014, falta 2015, creo que no por madrugar amanece más temprano. Hacemos nuestra primera pausa publicitaria, pero al regresar, en Nevaje el descontento aumenta. Ahora es sociedad civil que tiene poca confianza en el Tribunal Electoral. Y veremos las últimas acciones que el RENAP incrementa para contribuir a mejorar los controles de violencia contra los niños. Con eso y más, volvemos.